Se trata de que a la desocupación que ya había se le suma todo lo que ha generado la pandemia, ¿no? En nuestro continente, en nuestro subcontinente, en América Latina, el 50% de la mano de obra no es asalariada, ni en blanco ni negro, es cuenta propista, autogestiva. En el mejor de los casos, con la forma de la cooperativa que le da un marco de regularidad. Eso en el mejor de los casos. Entonces, el Estado Nacional, tomando revista de esto, está impulsando para que capacitaciones en principio para los estados municipales, para que puedan trabajar con cooperativas de trabajo y con el cuentapropismo que se dice, ¿no? En esta terminología posmoderna, emprendedurismo, ¿no? Que suena más lindo, es decir, son emprendedores y bueno, y no es más que los que están desplazados, los que no tienen obra social, los que no tienen vacaciones, los que no tienen aguinaldo, todo eso se dice emprendedores para que suene lindo, pero no es más que lo residual del mundo del trabajo. Bueno, todo eso desde el Estado hay una obligación de darle un marco de contención, de regularidad. Entonces, por un lado, acompañamiento, ¿no? Lo que estamos buscando es que haya acompañamiento del Estado municipal en la regularización, que puedan tener por lo menos el monotributo, ¿no? Que es un aporte para su jubilación futura, poco, pero es algo, y bueno, que tenga una obra social. Entonces, acompañamiento en la formalización de eso y acompañamiento para que se puedan asociar frente a una tarea que el Estado municipal debiera contratar, ¿no? Debiera contratar los servicios, debiera comprar los bienes que producen el cuentapropismo y la cooperativa de trabajo. Y quienes se puedan asociar, de hecho, para una tarea específica, bien. Y quienes se puedan asociar de manera permanente en una cooperativa, mucho mejor todavía porque le da un marco de formalidad y les permite poder acceder a bienes de materia prima a bajo costo, en la medida que están colectivizando la compra. Y que puedan tener, digamos, los aportes y el pago de impuestos de manera colectiva que hace que sea más barato que si lo hacen de manera individual. La cooperativa sirve para eso. Es una herramienta simplemente que ayuda a salir del peor marco de informalidad del trabajo, ¿no? Bueno, y en ese marco de este proyecto se busca también impulsar alguna ordenanza para que las cooperativas puedan participar en las licitaciones, digamos, que Sí. llama la municipalidad. Exacto, hay una vieja ordenanza que obliga al Estado municipal al compre local, ¿no? Jerarquizando. Primero compre en Ushuaia, luego compre en la provincia, luego compre nacional y por último compre internacional. Bueno, esa ordenanza prevé pymes y microempresas, ¿no? No prevé cooperativas de trabajo ni cuentapropistas. Entonces, bueno, lo que queremos es incluir en esa vieja ordenanza a las cooperativas de trabajo y el cuentapropismo. Bueno, se trata de eso. Y bueno, ir buscando, digamos, la forma que, además de incluirlo, que después se efectivice la compra de sus bienes o la contratación de sus servicios.